guys, what's up? It's me, Ace, from Sin Nombre Films. Y hoy estoy aquí en el Aguadilla Mall porque me voy a encontrar con Ricky, mi partner, porque queremos filmar una historia que nos contaron, que es an unbelievable story. It's a ghost story about a haunted house. Entonces, Ricky tiene la información, así que vamos a hablar con Ricky porque esto va a ser una historia brutal. Mira, Ricky. ¡Hey! ¿Qué pasa, Ricky? ¡Hey, man! ¿Cómo estás? So, Ricky, cuéntame qué fue lo que pasó. Yo, como filmmaker, estoy interesado en hacer un documental de la situación de esta casa que supuestamente está embrujada. Me gustaría llevar un grupo de personas para averiguar con cámaras y grabar a ver si en verdad se ven fantasmas. Hey. Yo te digo una cosa, yo no creo esas cosas, pero con la tipa esa que se puede hablar, que se cagó en los pantalones, brother. Yo me lo creí todo, pero yo de ver las cosas, mira, para mí es un reto. Y está bueno para hacer un documental, a ver. Y de averiguar. ¿Qué fue lo que la muchacha vio? Ya vi unos demonios con los ojos rojos. Y una sombra grande. Y dice que se posesionó de otro. Ella dice eso, está traumada. Y por lo que se vio, y como lo cuenta, es una muchacha que no es de mentir. Y es creíble. Al yo verla y conocerla que con esa actitud, yo para mí que eso debe ser verdad, pero de que exista para mí, no sé. Sí, Ricky, yo creo que sería una buena idea si le hacemos una entrevista a ella para ella que nos cuente first hand qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ella vio. Porque cuando dice que se poseyó de algo, yo me imagino que cuando uno se le posee algo, no sé, uno no es uno, ya, uno se convierte en otra persona. Me gustaría hablar con ella. ¿Qué tú crees? Vamos para casa de Jaylin a entrevistarla. Sí, pero yo creo que vamos primero a casa de otro muchacho. ¿Quién? Se llama Tato. ¿Qué bajó con Tato? Pues él también me dice que él vio algo y se posesionó o algo así. ¿Tato estaba allí también? Sí, lo escuché. Ah, pues dile, llama a Tato, dile que vamos para allá. Para entrevistarlo, a ver qué fue lo que él vio. Ok. ¡Hey, Tato! ¿Tato bien? Mira, ¿te acuerdas que lo que te pasó? No sé si te gustaría hablar de eso. Sí, de eso mismo. Mira, que yo tengo aquí con mi compañero Ace, mano, para acompañar a Sin Nombre Film para hacerte una entrevista, brother. ¿Qué tú crees? Tato, cuéntame lo que pasó, brother, que estoy bien interesado. Me gustaría ir allá a filmar como un documental o algo así. Bueno, nuestra experiencia fue la siguiente. Pues, después que hicimos el cortecito de práctica, dividimos el grupo como que para escondernos y un grupo tenía que encontrarnos. Y el grupo se dividió y al que tú tocaras pues tenía que unirse al otro grupo de soporte. Pero ¿qué pasó? Pues yo como siempre he sido arriesgado, me tomé la decisión de irme por toda la costa hasta el final. Cuando llego al final veo unas escaleritas como si fueran en cemento, pintaditas de blanca, y me dio con subir con Jelly. Subimos, entonces había unos desvíos, mucho la entradita. Yo oigo ruido por aquí, a lo mejor uno de los muchachos, vamos allá. Entonces, pues cuando fuimos caminando, vimos una sombra grande, una persona así. Fuimos caminando y yo hice un alto. Entonces pegamos, mira, entonces de momento vimos como que se levantó la sombra así. Entonces yo me asusté, muchachos, asusté todo. Yo le dije, Yerlin, cuando yo cuente uno, dos y tres, salimos. Uno. Salimos mirando la parte, pero cuando vi que se levantó más, Jelly, 1, 2 y 3, arrancamos a coger. No sé cómo. Cogimos tan y tan, tan fuerte que llegamos donde los muchachos. Yo pegué a llamar a todo el mundo. Mira, Jelly está mal, Jelly está mal. Entonces creí que era una broma, como para que todo el mundo saliera. Mira, no es verdad, una situación camerita, Jelly se nos está muriendo. Yo te digo, cuando llegamos al grupo, Jaylin estaba como ida completamente, le hablaba, ¿no? La muchacha no reaccionaba, estaba como en otro mundo. Yo, Jaylin, ¿qué te pasa, mamita? ¿Qué te pasa allá? Como si estuviera como poseída en algo.
Entonces de momento yo me sentí como que me fui yendo, yendo y yendo. Según los muchachos me explicaron, mira, te dije, te metió un ser extraño. Alguien te cogió, te llevó al mal. Alguien que sabe trabajar con esas situaciones me sacó del grupo. Porque yo no sé, yo sé que según los muchachos me dijeron que yo insulté a los muchachos, le hablé bien feo, lo que nunca en mi vida, actué como una manera que no era mi persona. Y cuando yo llegué a la playa, sí, entonces yo abracé al muchacho y él tenía un X encima, un arma de reglamento, y él comenzó a quitarle el arma y mátalo. Cuando yo le toqué el arma, que fui a jalar algo, decía, sentí algo como que me jaló el brazo para arriba. Como no, ¿sabes? Como que está mal lo que está haciendo. Yo dije, no, yo me voy solo, yo me voy a pie solo. No era yo, te digo que esa experiencia yo no se la decía a nadie. De verdad que eso fue un shock completamente para mí. Fue algo inesperado. Te digo que para ir a esos sitios hay que estar bien preparado, congregarse de una manera. Te digo, yo no soy muy cristiano, pero te digo que ese día yo lloré, me ajodillé, pedí perdón, porque a veces uno hace unas cosas y después se arrepiente. Pero te digo que ese día me calmenté y no vuelvo a jugar con cosas que no sean de Dios. Hola, mi gente, aquí nos encontramos con Jaylin. ¿Cuál es tu apellido, Rodríguez? Ortiz, aquí estamos, Jaylin Ortiz. Pues Jaylin, mira, la razón que yo vine a visitarte de esta entrevista es que a mí me dijeron que ustedes fueron a jugar por allá en la base, que fueron a jugar por la noche, en la ruina, escondite, hide and seek. Entonces, pues me llegó un comentario de que pasaron unas cosas bien weird y bien extrañas. Entonces, pues yo quiero hablar contigo para que tú nos cuentes qué sucedió, porque me gustaría ir allá a filmar, a ver qué es lo que está pasando. Y quiero que en tus propias palabras tú me digas qué fue lo que sucedió ese día. Pues efectivamente sí, estábamos jugando. Empezamos a jugar el famoso juego Hide and Seek. Y estábamos yo y mi compañero Tato. Pues nos dividimos en dos grupos. Uh-huh. Yo y Tato decidimos coger por la playa. Seguimos de largo, pero yo en realidad yo le contaba a él que pues yo no tenía mucho ánimo de jugar, porque pues ya estábamos ya distanciándonos del grupo. Pero la adrenalina, pues quería pues seguir jugando. Y encontramos un caminito, unas escaleritas. Uh-huh. Y pues yo subí, yo fui la primera en subir. Él subió. Y nos encontramos, pues efectivamente, una casa abandonada en el medio. Y nos encontramos dos caminos, una izquierda y una derecha. Y yo y Tato, pues decidimos coger la derecha porque era un caminito más claro, se veía mucho mejor que el otro camino, porque el otro camino, pues, habían piedras. Había palo, era monte y no se podía ver nada. Y decidimos coger el otro camino porque era más claro, estaba más limpia el área. Y pues yo y Tato, pues yo me doblé un poquito, él se dobló también, seguimos la ruta, hasta que cuando él a mí me aguanta, él me dice, Jaylin, tú estás viendo lo mismo que yo estoy viendo. Pero en realidad, yo lo sentí frío, pero yo pensé que era por, pues, como estábamos cansados, estábamos fatigados, estábamos cogiendo todo eso. Cuando me da con alzar mi rostro, yo efectivamente veo dos sombras, veo dos celajes, eran más de 6 pies. No tenían piernas, no tenían nada. Y di 3 pasos para atrás. Efectivamente, me fui corriendo. Pero
ahí que Tato me aguanta cuando llegamos al punto, llegamos por la misma casa abandonada. Él me aguanta y me dice, espérame aquí. Y yo le digo, ¿cómo tú me vas a decirme a mí que te espera aquí cuando hay dos personas, o dos, no sé lo que era, que nos está siguiendo? Cuando yo le aguanto el brazo, mi error fue que yo miré para atrás. Cuando yo miro para atrás, efectivamente esas dos sombras nos estaban siguiendo. Como nos estaban siguiendo, pues yo salí corriendo, me fui por el escaloncito por donde por donde habíamos entrado él y yo. Uh-huh. Y yo me fui corriendo, porque yo estaba ya quedándome sin aire, porque yo no asimilaba. O sea, yo no asimilaba ver eso. O sea, ¿cómo es posible que yo vea dos sombras a esa magnitud? La gente me podrá decir que yo estoy loca, o podrán decir lo que de verdad, pero yo lo sentí, yo lo viví, yo lo vi. Estamos llegando al parking y yo veo un carro parqueado y yo le digo a Tato, hay una persona ahí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero Tato me dice, ya ese carro está ahí desde que llegamos. Pues seguimos corriendo y llegamos, veo una lucecita donde está parqueado el carro de nosotros. Y yo me emocioné y yo dije, mira, están ellos ahí, porque teníamos flashlight. Cuando veo que era la luna, y yo le dije a Tato que yo no podía más nada, que yo estaba asustada, yo estaba llorando, yo estaba friqueada, porque cómo es posible que yo vea dos sombras negras, flacos, y no tenían piernas, fácil, yo veía eso sí. Como gritando. Uh-huh. Eran dos, o sea, dos literalmente. Y yo y Tato éramos dos, o sea que era como un uno para uno. Tato empezó a gritar, yo no podía gritar porque ya el aire no me podía salir. Y ahí me desplomé, o sea, yo quedé en un estado de shock total, que yo llegué al punto que yo no quería dormir con las luces apagadas. Yo no podía dormir con las luces apagadas, yo quería estar todo el tiempo con las luces prendidas, porque le cogí miedo a la oscuridad. O sea, ¿cómo es posible que yo viva una experiencia así tan terrorífica, o sea, de horror? Y a mí vivir esa experiencia no fue nada agradable, porque al yo llegar a ese nivel, como que no se lo deseo a nadie. Yo recomiendo de verdad que no vaya. No vaya. Dinos por qué. No vaya. ¿Tú crees que sería algo? ¿Tú crees que eso fue no. un fantasma o no. fue un algo sobrenatural? ¿Fueron demonios? No, ¿fueron extraterrestres? Demonio. ¿Tú nunca te habías visto algo así? Nunca. De verdad que no vaya. No vaya. No me va a coger miedo. Por favor. No sé, paran los pelos, que tú dices así. No, de verdad, no vaya. Créeme que lo quiero bien. No fue nada lindo, no fue nada agradable. No vayan, por favor. Hey guys, so aquí estamos en el aeropuerto de Aguadilla, en la base Raimi, donde vamos a empezar nuestra expedición a la casa de Haunted House. Y aquí tenemos a nuestro amigo Tato, que es el que nos ha traído el día de hoy, porque Tato tiene una historia que contar. Dinos, Tato. Esto va a ser una expresión bastante maravillosa para cada uno de ustedes. ¿A qué te refieres? Sí, pues que nos podemos encontrar algunas situaciones que en la mente de nosotros pues nos pueden impresionar. O sea, que hay cositas que nunca hemos visto y de momento las podemos ver y nos podemos ¿A qué te refieres? Como seres de otro mundo, algunos demonios. Buenas noches, mi nombre es Maritza Sánchez. Maritza, dígame, ¿qué experiencia tiene usted con expediciones?
Esta es como la cuarta expedición y loca por comenzar la expedición. Muy bien, muy bien. ¿Y está ready a ver lo que sea? Estamos ready, estamos listos, estamos preparados. Estamos gastando los tenis por si hay que cogerlo. Claro que sí. Hey, Elizabeth. Bueno, su nombre, por favor. Elizabeth. Dígame, ¿cómo se siente el día de hoy? Bien. ¿Bien? Un poquito nerviosa, pero... ¿Nerviosa porque te asustan los fantasmas? No, me asusta más el ser humano. El ser humano, ok. Déjame mirarme así para que se me dé el micrófono. Ajá, ¿estás lista para coger? ¿Estás lista para explorar? Sí, estoy lista. ¿Y crees en estrategia? Sí. Muy bien, porque supuestamente Tato dice que hay extraterrestres allá abajo. Oh, interesante. Interesante, ¿verdad que sí? Yep. Muy bien. Empezar la expedición. Esperamos nosotros. Al lugar donde voy a guiar los compañeros, donde... una situación bastante difícil, yo quiero que ellos experimenten lo mismo que yo experimenté, que sea lo que Dios quiera. Vamos. Sigue. Yo sigo el último, que el último corre mejor. Sí, claro. Se quede que no haya bache. Mira que no bache. Hay un boquete que llega al infierno. Hay un hombre. Ay, lo soy, el misterio. Esto es divertido. Acuérdense la señal cuando yo cierre el puño, paramos. Yeah. Ese. La compañera Jessie. Ajá. Por todo el área de la arena y subimos por esta área. Ok. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que fue el chupacabra? No, yo escuché un cuido, yo creía que eran los compañeros, le dije a la compañera, acá te dejé paradita, aquí es lo del palo. Oye, oye, pero, ¿qué es eso? ¿Eso es como una señal? ¿Ah? Puede ser. ¿Eso es como una señal? Hey, guys, esto es como una señal para que no pasemos. ¿Esto es lo que es? Se puede tomar como si fuera un no pase. ¿Eso es un no pase? Ah, tengo el vape. Izquierda. Una muchacha, yo sí me viro. Tú no sabes, hija. Ya, yo tengo calofrío en la espalda, se me están parando los pelos. ¿Cómo te sientes, Elizabeth? Un poquito asustada. ¿Un poquito mejor? Todavía. No, asustada. Me llamo el avistamiento extraño. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué vieron por aquí? Entonces, de momento, ajá, cuando miramos. ¡Ah! Espérate, sí, está contando historia. Okay. De momento se elevó como esta estatura. ¿El que se elevó? Lo que vimos. Era como un saeta, algo vestido de negro. Entonces yo le dije a la compañera, cuando yo cuente tres y recogemos, ahí fue que eso se elevó más y ahí fue que nosotros decidimos salir de aquí corriendo. Salieron cogiendo la milla por ahí, por ahí para afuera. La misma ruta de salida. ¿Con flashlight? ¿Sin flashlight? Sin nada. ¿Qué es eso? Eso. ¡Ay! ¡Ricky! ¡Ricky! ¿Qué tú haces, bro? ¡Ay, Dios mío! Mira, alguien que se quede con ella aquí, vamos para allá. Yo no me voy a quedar aquí, fuck that. Tato, ni yo me voy a quedar. Nos vamos todos juntos. A ver esa casa adentro. Pero no voy a hacer. Uy, no, nadie va a entrar. ¿Tú te quedas con ella? Yo. ¿Quién tú te quedas con ella? Espérate. Ok, vamos a entrar todito. Pero vamos a entrar todos. Yo no me voy a quedar. Primera regla. Primera regla. O sea, no vamos a dividirnos. Si vamos a entrar a la casa, vamos a entrar todos. Oh. No, ¿okay? Porque ese es el primer problema que siempre pasa. Si nos dividimos y aquí pasó algo, allá pasó otro, uno va a coger por un lado. Es peligroso. Tiene que entrar a todos. Mejor es entrar todos. Mira, pero ¿por qué no omitimos este paso? Bueno, porque esta es la parte emocionante, ¿sabes? Ok, eso es fácil. Ok. Se dice que en la casa es donde se manifiestan cosas paranormales y demás. ¿Sabes? Esto es un camino chilling, no, pero no hay se, nada. Se dice que en la casa. Dime, ¿qué está pasando, Eli? No, me quiero ir. Mira, pero no va a entrar ni a la puerta. No,
No. ¿Te voy a quedar aquí con Hiking? Sí. Okay. Tato, te veo los ojos diferentes. ¿Qué está pasando? Tranquilo. ¿Ah? Aitor, no te ves tranquilo. Mira todo esto negro aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué tuviste cuando fuiste allá adentro? Vámonos. ¿Por qué? ¿Qué? Cuéntanos. ¿Qué pasó, Tato? Parece que hacían unos, por lo que pude recibir. Ajá. ¿Y cuál? Ok, la casa la han tomado. Ajá. Pues sí, para hacer rituales de santería y demás. O sea, va a ser normal ver las paredes con pentagramas y cosas. Oh, pero wow. Eso es parte de, ¿ok? Sí, claro. Vamos para allá. Okay. Vamos allá. Atención y yo quiero entrar. Sí, no sé, vete, David, guíanos. No, allá no se puede. Acá está. Aquí, acá está. Un hombre, ¿verdad? Acá está. De Dios. Hablamos una cosa, digo la otra. Voy a entrar. Ricky es un hombre de Dios y estamos ahora mismo en la palabra. Acuérdate que para nosotros es protección. Si aquí hay entidades, energía negativa, se van a revolcar. Esto es bien sencillo. Estoy hablando. Son pocas las veces que me caracterizo por hablar serio y esta es una de las veces que voy a hablar serio, ¿okay? Dale, diga, no, dila, Ricky, dila, no. Vuelvo y te repito, Ricky es un hombre de Dios y demás, que vamos a estar orando, pero en situaciones así donde hay cosas negativas, cosas paranormales, todo lo que venga de fe, de Dios y demás, van a perturbar esas cosas. Exactamente, yo te lo digo porque va a ser así. Así que si van a manifestar a través de descuido, van a perturbar. ¿Cómo qué cosa? ¿Cómo qué cosa vamos a experimentar ahí adentro? No sabes. Ah, no. Culebras, animales, jacones. Ojalá, ojalá, yo espero que nada espiritual. Algo me llama, que yo quiero entrar. Oye. Sí. ¿Qué tú escuchas? ¿Qué tú escuchas? Es como un ladrido o algo. Sí, es verdad, verdad. Yo me conozco. Con algo como tosiendo. Eso es este. ¿No? No. ¿Tú usted alguien tosiendo ahí adentro? Sí, como yo lo siento como un ladrido. Cuidado su mano derecha. ¿Y ese boquete que hay ahí? ¿De qué? Cuidado aquí, va. Cuidado, que para coger va a ser difícil esto. Sí, sí. Pero, que no se metan en la cabeza con esta cosa. Esto sí, ¿verdad? ¿Cómo carajo no? ¡Ay! Sorry, perdón. ¿Te di? No. Mira. Cristo rompe las cadenas. ¿Y la puerta dónde es? Tato. Ah, Tato entró. Ay, no. Mira, yo no quiero pasar más allá. Mira, dime. Escúchate, mira, escúchate, siente la tranquilidad ahora mismo cuando entramos para acá. Siente la tranquilidad. Sí. ¿Qué pasó? No diría tanto eso. Tato, ¿qué pasó? Mira, Tato. Libro me dio. Tato, espéranos, Tato. Yo no voy para allá. ¿Qué es eso, brother? ¿Verdad? Estamos acá, están acá atrás. ¿Qué tú haces, Tato? Maricón, no vayas para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sentiste ese frío. Cacho, ya yo vi demasiado. Tato se metió para allá adentro y no nos dijo nada. ¿Ah?
Siempre se va solo, Tato. Dale, métete por ahí para adentro. No, métete tú. ¿Qué tanto dice eso, cabrón? ¿Qué dice? ¿Qué vieron allá adentro? Esa cosa negra. ¿Ah? ¿Esta vio algo? ¿Qué viste? Me van a matar del corazón. ¿Qué vieron? ¿Qué? Alcón, no dije eso. Mira, Vámonos, ya. No, yo quiero entrar. Vámonos. Yo quiero entrar porque yo te puedo dar decir si hay de verdad. Vámonos. ¿Qué había dentro? ¿Qué viste? Tato. Vámonos. ¿Qué pasó, Tato? ¿Ah? ¡Cristo! ¿Qué tú crees eso? ¿Cómo te sientes? Asustada. Súper asustada. Vete, Mari, vete. Tato no puede entrar. David. Tato, no entre, Tato. Tato, llegaste con ella. David. Fuerte. Está bien, que viste. Cuatro de la otra vez. ¿Qué viste allá adentro, Tato? ¡Tato! ¡Tato! ¿Qué pasó, brother? Se desmayó, Tato. ¡Tato! ¡Tato! ¡Rompe esta botella! ¡Sácale! Mira, a ver qué le pasó a Tato. ¡Tato! ¡Tato! ¿Qué viste allá adentro? ¿Qué tú viste? No, no entré. ¿Pero qué fue? ¿Qué viste algo? No entré. ¿Qué viste? Estamos aquí, estamos con Dios, en el nombre de Dios. ¿Qué pasó? No va a pasar nada, en el nombre de Dios. Estate tranquilo. Estate tranquilo, Tato. El enemigo tiene parte sobre ti y sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Cállate, desgraciado! Amén. Te reprendo en el nombre del Señor. Te reprendo en el nombre del Señor. Vámonos de aquí. ¿Qué pasó, Tato? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tato? ¿Pero qué viste allí? ¿Qué tuviste? No, vámonos. Ahí hay un portal, una entrada satánica. Quieren el nene. ¿Qué nene? El nene. ¿Qué nene? Quieren el nene. ¿Qué nene? ¿Viste un niño allá adentro? Quieren el nene mío. ¿Dónde está? No me van a poder depender como la otra vez. ¿Qué está pasando, Tato? Te lo estoy diciendo. Tú no me estás, vas a poder depender como la otra vez. ¿Dónde está, Tato? No voy a soltar. Tienes que dejarlo ahora mismo, ¿sí? Let it go, Tato, let it go. Vamos. Get rid of it. ¿Qué pasó? ¡Aléjalo! Ah, está hecho un lobo feroz.